Mi estimada mulatica, te escribo con ansiedad. ¿Cuántos son mis deseos de verte y usted? Ni letra ni nada. Beatriz. Ay. Ay, caballero, paisena, paisena. Mira, lo mejor que uno puede hacer es ir para escena, porque cuando Generoso dice a ensayar, hay que ensayar, caballero. Además, yo no me puedo perder nunca esos ojos que le brillan. Sí, le brillan. Me voy para la escena. Voy. Yo conocí el teatro por primera vez siendo un niño. Porque aquí en Cienfuegos, aunque no había un apoyo estatal ni financiero para hacer teatro profesional, sí había agrupaciones y personas interesadas en el teatro y que tenían talento además, que se dedicaron a hacer este arte durante mucho tiempo. Entonces corría el año 1954, yo tenía 9 o 10 años, y bueno, con mis padres, mi padre era muy activo en la Sociedad Ateneo de Cienfuegos, perteneció a la directiva del Ateneo. Y entonces, por aquella época, se hizo una agrupación teatral en el Ateneo, o se continuó. La agrupación teatral del Ateneo empezó en el año 36. La década del 30 y del 40 fue bastante activa, pero después, en la década del 40, un poco que languideció. Y fue entonces Juan José Fuxá, que había estado vinculado al grupo Habanero, era cienfueguero de origen, regresó a esta ciudad y decidió hacer teatro en serio aquí en Cienfuegos. Ese fue el teatro que yo vi por primera vez. Ya el teatro en Cienfuegos, cuando triunfó la Revolución, se había desarrollado ya de manera más seria y más sostenida. En el 62 fue que visitaron a Cienfuegos los argentinos Isabel Herrera y Alberto Panelo, que fueron los fundadores del Centro Dramático de Las Villas, que después fue el Centro Dramático de Cienfuegos. En realidad a mí no se me ocurrió presentarme a las pruebas de aptitud, pero bueno, muy pronto pasé al servicio militar general. Soy el primer llamado al servicio militar. Y ahí fue donde hice teatro por primera vez. Había otro compañero también que estaba conmigo pasando la escuela hasta de la previa militar y nos decidimos hacer un grupo de teatro de aficionados en una unidad que estaba establecida en Santa Clara. Y bueno, hicimos teatro por intuición más que por nada, aunque uno de los integrantes de ese grupo había sido los fundadores del Centro Dramático. Lo que pasa también que, bueno, estando en el Centro Dramático, en la periodo de ingreso, pasó también al servicio militar con nosotros. Bueno, esa obra tuvo cierta aceptación, a pesar de que éramos muy completamente novatos y empíricos, ¿no? Y bueno, presentamos el Teatro La Caridad de Santa Clara, y de ahí prácticamente después hicimos otras cositas. Y bueno, cuando me licencio, cuando terminé el servicio militar, empecé a trabajar ya en cultura como organismo. Desde que llegué al Centro Dramático de Cienfuegos, Generoso me ha enseñado muchas cosas, ¿sí? El gusto por la música, las artes plásticas y los libros. Yo estuve en el Centro Dramático en esa primera etapa del año 70 hasta el 76. ¿Qué pasó? En el 76 alguien se enteró de que había trabajado en Matanza en literatura y Cienfuegos estaba también enfrascada en fortalecer el movimiento literario. Y pasé un tiempo a trabajar en literatura. No abandoné de todo el Centro Dramático, aunque fui plantilla inclusive la Dirección Provincial de Cultura, teniendo de literatura, siempre en el Centro Dramático, inclusive hice algunos montajes en el Centro Dramático ya como director. Mi primera puesta en escena que yo hago como director aquí en el Centro Dramático fue El Pene y el Espejo, que fue en el 75. Una obra de Abelardo Torino, su primera obra reconocida, que se había estrenado en la década del 60 en La Habana, y yo hice mi versión aquí en el 75. Esa obra, inclusive, yo años después, como 20 años después, la hice de nuevo, porque uno de los actores y actrices que trabajaban en esa obra, pero ¿por qué tú haces de nuevo El Pene y el Espejo, que está en buen texto? Y fue un éxito cuando aquello, y bueno, la repetí después, años después. Ese fue mi inicio como director artístico de teatro. Pero ¿qué pasa? Que también, en el tiempo que estuve en literatura, trabajé en el departamento de aficionados, la edición de cultura, y ahí empecé a hacer también espectáculos musicales, bladas conmemorativas, como sé que tenía experiencia en las artes escénicas,
y empecé a hacer mucho espectáculo, veladas conmemorativas, festivales, bueno, no sé cuántas cosas. Y por eso esa dualidad que tengo yo de ser director de espectáculos musicales y director también de teatro. Las obras que yo he hecho y que he llevado de escena, yo siento un especial amor por La Dama de Pique de Pushkin. Es una obra que me emocionó mucho verla en escena, porque tuve la suerte, tuve la dicha de encontrarme una diseñadora, Aniela Ferté, que es una de las mejores diseñadoras de artes escénicos en Cuba, y ella en realidad hizo un trabajo genial con el diseño de vestuario y escenografía. Entonces fue una obra que todo el mundo decía, pero qué obra tan linda, que estéticamente, yo creo que estéticamente, todavía tengo amigos que me dicen, ¿no? Me dicen, oye, pero mira que La Dama de Pique quedó linda, y no, nunca se me olvida esa obra. Inclusive no hace mucho, en la calle me paró una persona que yo conozco de vista y me recordó de La Dama de Pique. Se puso muy poco. Y usted recuerda, sí, ¿cómo no voy a acordarme? No se me olvida nunca esa obra. Esa, por ese motivo quizás, pero mira El Peine y el Espejo y le tengo mucho, mucho afecto. La hice dos veces y es una obra que, bueno, es de Storino, un autor cubano que creando personajes era genial. Y es una obra que en las dos ocasiones que la hice con mucho gusto. Tenía dos elencos diferentes y los dos de verdad trabajaron muy bien los actores. Desde que llegué al Centro Dramático de Cienfuegos, muchos han sido los personajes. Hilaria, Pastora, La Caridad del Cobre, Tulipa. Pero el personaje que más he disfrutado ha sido la mulata del Teatro Bufo. ¡Ay! ¡Ay, pero negro, qué bruto tú me has salido, chico! Ven acá, mi amor. Tú no sabes cómo se hace la harina. Si la harina es lo más fácil que hay para hacerla, mira, coges una olla así bien grande y la pones en la candela y le echas mucha agua a esa harina, mira, y la revuelve, y la revuelve, y la revuelve, y ya está la harina. ¡Ay! ¡Ay, se me quema la harina! ¡Oye! El teatro, yo creo que mis mejores amigos los he hecho en el teatro. Pero una amistad en el teatro quizás se solidifica más por el trabajo de teatro. Por ejemplo, yo a un actor o una actriz, yo tengo que trabajar con él, inclusive el personaje, luchar inclusive para encontrar el camino del personaje. Y eso te identifica mucho con el actor o con la actriz, ¿te das cuenta? Se crea una comunión, una interrelación muy, muy rica y que como ser humano uno la valora después, ¿no? Yo tengo amor amistades en el teatro que son para mí seres entrañables, incluso algunos que han muerto ya, y tengo un recuerdo perdurable de ellos, porque en el teatro en realidad nos unimos durante muchos años, trabajar 20 años en la escena, jugando con los sentimientos del ser humano, entre el director y el actor, eso te solidariza mucho con los seres humanos. Yo creo que esa es una de las experiencias más ricas que tengo, la cantidad de buenos amigos que tuve y que tengo en el teatro, porque unos ya no están en este mundo, pero bueno, lo sigo recordando siempre, ¿no? Estamos en una etapa que, bueno, que se ha demostrado que hay autores jóvenes que tienen mucho talento. Por ejemplo, aquí nosotros, yo hice Chamaco, aunque no se llegó a estrenar, pero la trabajé, de Abel González Melo con un dramaturgo nacido en los 80. He hecho a Ulises Rodríguez Feble con el dramaturgo joven en dos ocasiones, con Carnicería y con Huevo. Alberto Pedro, bueno, o sea, no estoy para nada en contra del teatro de los jóvenes, pero sí quizás eso también tiene un peligro. Y Abel Prieto decía el otro día, cuando lo entrevistaron en ocasión del Congreso del Partido, y Abel Prieto decía, lo señaló, digo, tiene razón Abel Prieto, una persona muy inteligente, que a veces hay jóvenes, hay personas que solamente quieren hacer lo del momento, vivir el momento. Dice, hay que ir al pasado también a veces, porque el pasado es un legado que no podemos olvidar. Entonces a mí sí me gusta hacer teatro contemporáneo. De hecho, te decía Alberto Pedro, a Abel González Melo, a Ulises Rodríguez Feble, pero también yo disfruto mucho haciendo a veces, yendo al pasado y hacer una obra que se hizo en décadas pasadas, que se escribió en décadas pasadas, y a veces la gente no la entiende. Ay, pero tú haces esa obra, a esta altura haces esa obra. Digo, ¿por qué no? Si están nuestras raíces, están ahí.
Me gusta que se conjugan las dos cosas, lo contemporáneo, pero también no darle la espalda a los clásicos, a los maestros del ayer. Aquí el que más fino sea, responde si llamo yo. Unos dicen, ahora mismo. Otros dicen, ahora voy. Aquí el que más fino sea, responde si llamo yo. Hay espacios, no están aprovechados. Quizás tengamos espacio, no nos damos cuenta que lo tenemos. Ahora estamos en una etapa de inercia prácticamente por esta pandemia que nos ha atacado sin estar preparado para eso. Pero bueno, creo que nos va a dar una experiencia también de que se puede hacer teatro, no solamente en los escenarios profesionales, hay otros espacios en que se puede hacer también, llevar puestas en escena. Y yo creo que son espacios, en realidad, cuando terminemos esta pesadilla que estamos viviendo internacionalmente, creo que debemos en realidad pensar, meditar, reunirnos y ponernos de acuerdo, a ver, en realidad sacarle partido a todos los espacios en los que podemos llevar también el arte escénico. Cuando tengo algún proyecto, me entrego en cuerpo y alma al proyecto, y quizás si tengo algún problema, alguna situación desagradable, la quito de mi mente y me dedico, en realidad me centro en la profesión, en lo que estoy haciendo artísticamente, y eso me salva muchas cosas, claro. Me siento entonces menos desamparado, menos solo, ¿te das cuenta? Porque tengo el teatro.